Y el presidente me cayó en gracia y no lo mató.
lo dejó permanecer a orillas del río Chiquito, que era un cauce asqueroso en León, donde López estaba aislado. Llegaban los amigos de él, como él no tenía las manos bien, las tenía eso. Llegaban y él les dictaba y él escribía la música. Muy interesante la idea, muy sufrida, por cierto. Entonces, vamos a hacer a Ruido de Amor y vamos a contratar la música. Yo sé que tienen que tener un poco de paciencia porque son 3 minutos de la música popular de ahora. Recuerden que tenían que bailar las señoritas y entonces el tiempo más dilatado posible. Me imagino que el cortejo era bien difícil en aquella época. Bueno, entonces vamos con Ruido de Amor y a continuación Ruin y finalizamos con Filomena. Sobre Ruina tengo algo que decir. Ruido de Amor. Thank you.
iglesia, no solo música profana. Muchos cantos de la Purísima que se hacen en diciembre son de esa autoría. Salve Azucena Divina, por lo menos, es una de ellas. Son de Pascua, los pollitos, también de él. Hay mucha música. En cambio, José de la Cruz Mena tiene otro carácter, es decir, miren, un hombre que fue asignado por una enfermedad que en ese momento no tenía cura, era la lepra, que se vio obligado prácticamente a aislarse de la sociedad, tuvo un momento de triunfo cuando escribió el Vals Buena, con el cual ganó un certamen en León. Y cuando se hizo y la gente escuchó, ganó, todo el mundo reconoció su estilo, lo aclamaba. Él estaba fuera del teatro que todavía existe, el Teatro Municipal de León, y aún así lo invitaron para que escuchara la ovación de la gente, el reconocimiento. Bien, se podría hacer una película. Lo que pasa es que nosotros somos muy malichistas, estamos dedicados a ver la vida de Brad Pitt y no también los tesoros culturales nacionales que tenemos. Luego, alguno desarrolla una ala cinematográfica, podría tener allí posible guión. Bueno, todo ese sufrimiento, todo ese sentir que escribió, porque si han logrado observar, porque la música es como un libro, tiene capítulos, palabras forman oraciones, oraciones forman párrafos, etcétera, etcétera. Igual, las introducciones no han ido directo al ritmo de Vals. Sería interesante que ustedes ya cuando sean padres y tengan hijas, en vez de poner ya se copió cliché que ponen tiempo de Vals de Chayanne para los 15 años cuando va el padre con él. Hay una que se está riendo ya, creo que lo hizo. Entonces, usemos un Vals nicaragüense, tenemos tanta música. Ok, entonces, todo ese sentimiento de dolor, de soledad, me expresó en esta música. La introducción, como han podido ver, no entra directamente a un tiempo de tres cuartos, todo lo sabes, un dos y todo el mundo se pone a velar, sino que siempre hay pequeñas introducciones, como han logrado observar. Entonces, la introducción de este vals es apoteósico. La armonía, muy interesante. Y esto fue una orquestación, es un momento del maestro Pablo Vitrao, que fue director de la orquesta, director de la Escuela de Música, ahora jubilado. Por lo menos, si no lo vuelven a escuchar, por lo menos pueden decir que una vez su vida escucharon Queen. Thank you.
Gracias.